Liturgia de las Horas. Primeras Vísperas. Fiesta de la Sagrada Familia de Jesús, María y José. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Himno. Al caer de la tarde, toda la casa era aromas de vino y tierna hogaza, mientras la madre era un ánfora llena de sus pesares. Al caer de la tarde, la madre hilaba con aquellas sus manos de virgen casta, mientras el niño soñaba que soñaba lirios y espinos. Al caer de la tarde, en el silencio, acerraban las sierras del carpintero. José pensaba que era el padre dichoso de la palabra. Al caer de la tarde, Señor, atiende la amargura infinita que el mundo tiene, colma el vacío de esta familia humana sin tu cariño. Amén. Salmo 112. Antífona. Jacob engendró a José, el esposo de María, de la cual nació Jesús, que es el Mesías. Alaben, siervos del Señor, alaben el nombre del Señor. Bendito sea el nombre del Señor, ahora y por siempre. De la salida del sol hasta su ocaso, alabado sea el nombre del Señor. El Señor se eleva sobre todos los pueblos, su gloria sobre los cielos. ¿Quién como el Señor nuestro Dios, que se eleva en su trono y se abaja para mirar al cielo y a la tierra? Levanta del polvo al desvalido, alza de la basura al pobre, para sentarlo con los príncipes de su pueblo. A la estéril le da un puesto en la casa, como madre feliz de hijos. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Jacob engendró a José, el esposo de María, de la cual nació Jesús, que es el Mesías. Salmo 147. Antífona. José, hijo de David, no temas recibir a María como esposa, porque lo concebido en ella es obra del Espíritu Santo. Glorifica al Señor Jerusalén, alaba a tu Dios Sión, que ha reforzado los cerrojos de tus puertas y ha bendecido a tus hijos dentro de ti. Ha puesto paz en tus fronteras, te sacia con flor de harina. Él envía su mensaje a la tierra y su palabra corre veloz. Manda la nieve como lana, esparce la escarcha como ceniza. Hace caer el hielo como migajas y con el frío congela las aguas. Envía una orden y se derriten, sopla su aliento y corren. Anuncia su palabra a Jacob, sus decretos y mandatos a Israel. Con ninguna nación obró así, ni les dio a conocer sus mandatos. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. José, hijo de David, no temas recibir a María como esposa, porque lo concebido en ella es obra del Espíritu Santo. Cántico de Efesios. Antífona. Los pastores vinieron presurosos y encontraron a María y a José, y al niño acostado en un pesebre. Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en la persona de Cristo con toda clase de bienes espirituales y celestiales. Él nos eligió en la persona de Cristo antes de crear el mundo, para que fuéramos consagrados e irreprochables ante Él por el amor. Él nos ha destinado en la persona de Cristo, por pura iniciativa suya, a ser sus hijos, para que la gloria de su gracia, que tan generosamente nos ha concedido en su querido Hijo, redunde en alabanza suya. Por este Hijo, por su sangre,
hemos recibido la redención, el perdón de los pecados, el tesoro de su gracia, sabiduría y prudencia. Ha sido un derroche para con nosotros, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Este es el plan que había proyectado realizar por Cristo cuando llegara el momento culminante: hacer que todas las cosas tuvieran a Cristo por cabeza, las del cielo y las de la tierra. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Los pastores vinieron presurosos y encontraron a María y a José, y al niño acostado en un pesebre. Lectura breve. Segunda carta a los Corintios, capítulo 8. Conocen el ejemplo de liberalidad de nuestro Señor Jesucristo, que siendo rico se hizo pobre por ustedes, para que os enriquecierais con su pobreza. Responsorio breve. La palabra se hizo carne y puso su morada entre nosotros. La palabra se hizo carne y puso su morada entre nosotros. Y de su plenitud hemos recibido todos, y puso su morada entre nosotros. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. La palabra se hizo carne y puso su morada entre nosotros. Cántico evangélico. Antífona. El niño Jesús se quedó en Jerusalén, sin que sus padres se diesen cuenta de ello. Creían ellos que vendría en la caravana y lo buscaron entre parientes y conocidos. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David, su siervo, según lo había predicho desde antiguo por boca de sus santos profetas. Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian. Ha realizado así la misericordia que tuvo con nuestros padres, recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro padre Abraham, para concedernos que, libres de temor, arrancados de la mano de los enemigos, le sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días. Y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos, anunciando a su pueblo la salvación, el perdón de sus pecados. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará el sol que nace de lo alto, para iluminar a los que viven en tinieblas y en sombras de muerte, para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El niño Jesús se quedó en Jerusalén, sin que sus padres se diesen cuenta de ello. Creían ellos que vendría en la caravana y lo buscaron entre parientes y conocidos. Preces. Adoremos a Cristo, Hijo del Dios vivo, que quiso ser también hijo de una familia humana, y aclamémoslo diciendo: Tú eres, Señor, el modelo y el salvador de los hombres. Cristo Jesús, por el misterio de tu sumisión a María y a José, enséñanos a respetar y a obedecer a los que nos gobiernan legítimamente. Tú eres, Señor, el modelo y el salvador de los hombres. Tú que amaste a tus padres y fuiste amado por ellos, afianza a todas las familias en el amor y la concordia. Tú eres, Señor, el modelo y el salvador de los hombres. Tú que estuviste siempre atento a las cosas de tu Padre, haz que Dios sea honrado en todas las familias. Tú eres, Señor, el modelo y el salvador de los hombres.
Tú que quisiste que tus padres, angustiados, te encontraran al cabo de 3 días en la casa de tu padre. Enséñanos a buscar siempre primero el reino de Dios y su justicia. Tú eres, Señor, el modelo y el salvador de los hombres. Tú que has dado parte en tu gloria a María y a José, admite también a nuestros difuntos en la familia de los santos. Tú eres, Señor, el modelo y el salvador de los hombres. Alegres porque Jesucristo nos ha hecho hijos de Dios, digamos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Oración. Dios nuestro, que has querido darnos en la Sagrada Familia ejemplos preclaros de virtudes domésticas, concédenos saber imitar su vida y su amor recíproco, para que un día podamos ir a disfrutar con ella de la alegría eterna de tu morada. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal, y nos lleve a la vida eterna. Amén. El Señor esté con ustedes, y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén.